asunto del camión, realmente hace ratitos estábamos escuchando también, ¿verdad? No sé eso para dónde con exactitud se dirigía usted. ¿Qué? ¿Cuál noticias? Buenos días. La verdad que yo vengo de Xela para la capital, zona 2, cervecería. Pues el muchacho va, que claramente se ve que él se salió del carril. También tal vez por la inexperiencia o no sé, no por andar corriendo, pues vino a colisionar con mi camión y yo quise hacer algo y ya no pude hacer nada y lamentamos la pérdida de la vida del motorista, ¿eh? Pero en este caso yo argumento que no fue mi culpa. No vengo haciendo, ¿cómo se llama?, maniobras indebidas, y no vengo yo evadiendo carril, vengo en la doble vía donde está señalizado que hay una doble vía y prácticamente me robaron mi paz de la mañana. Yo venía en Santa Paz, ya la hora que es, prácticamente Dios sabe por qué suceden las cosas de igual manera, ¿no? Tal vez a las autoridades competentes que agilicen el tramo este de la reparación de esta carretera, porque ya hace varios meses que está abandonado y ya he visto otros tipos de accidentes aquí en este sector. Entonces, para ver si pongan cartas en el asunto y que agilicen este tramo carretero, ¿va? Porque es muy importante que terminen la reparación de la carretera y evitar accidentes, porque no le puedo decir por negligencia mía pasó esto, sino que negligencia de terceras personas, y creo que también las autoridades tienen parte de culpa por haber dejado abandonado la obra de la estructura vial, ¿va? La señalización, ¿cómo la ve usted? La señalización está excelente, pero lamentablemente, como le vuelvo a repetir, unos andan loqueando o andan aprecisados, como que al lugar donde se dirigen, como que se fuera a ir a ese lugar, y es algo que no es así, ¿verdad? Así como hace un momento les hablé a todos ahí, que si van a salir en grupo, que anden como la gente, en paz. Porque el domingo pasado lo mismo pasó, yo me quité un motorista todavía, y sí todavía me lo pude quitar, porque ellos andan en grupo y más de alguien anda loqueando. Y si van a salir de su casa, háganlo como la gente. Ahora si no, pues que no salgan, porque van a exponer la vida de ellos y a poner prácticamente a terceras personas en pena, como en este caso. Yo voy consignado y en algo que yo no tengo la culpa, ¿verdad? Entonces, si se pueden evitar no salir de sus casas, no salgan. Si no es tan importante que vayan a hacer a la calle, no salgan, ¿verdad? Porque uno no sabe qué puede suceder. En este caso, pues, yo vengo en mi vía. Vengo en mi vía y cuando vi el motorista estaba enfrente, no pude hacer nada. Ahí sí que, solo es. Gracias por la información, lamentamos lo ocurrido también, la verdad, pues, a veces, bueno, como mencionaba. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.